Muy buenas a todos, hemos venido a un centro comercial abandonado, un tanto raro porque hay todavía varios locales que todavía no están activos y está bastante deteriorado. Vamos a ver. Bueno, como veis, un poquito de movimiento de gente por aquí, algo le ha pasado a un coche. ¿Vale? Esta es la calle de atrás, que pone calle de atrás, ¿vale? Y ahí se divide en cuatro partes y la discoteca esta. Vamos a empezar a explorar un poquito la discoteca esta, que parece que, bueno, era como una zona de copa, ¿vale? Y vamos a empezar grabando esto y ahora nos vamos para lo que es el centro comercial. Por aquí hay un cuarto de baño, parece ser. No tendrá mucha historia, pero bueno. Bueno, como decía, un baño, poco menos que un baño. Arriba, donde se ha subido el Raúl, está la cúpula, ¿vale? La torre de la cúpula. Ya, ahora sí. Bueno, pues vamos a hacer un poquito la exploración de la discoteca esta, que no tiene mucha historia porque más bien parece una terracita de exterior, de tomar copas. Vale, no hay mucho, aquí no hay mucho que ver. Y nos vamos a ir ahora para adentro, para la zona de los locales comerciales. ¿Vale? Los locales, si veis, esta calle tiene actividad, ¿vale? Ahí hay unos locales que están abiertos, que dan a este lado de la calle. Veis tráfico de coche y tal. Y después, sí, veis la zona esta, está la calle principal del centro comercial, ahí ya está todo reventado. Entonces vamos a empezar por aquí, a ver qué cosillas nos vamos encontrando. El Raúl, que todavía está allá arriba. ¿Qué? Por la calle esta, vamos a ver qué nos vamos encontrando. Mira, este es uno de los locales que da a la otra calle. La calle que está activa. Y este es el sótano de uno de los locales que está abierto. Está abierto por la parte de arriba. Vamos a empezar por este de aquí. A ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, aquí mucha mierda. De momento, mucha mierda. Todo destrozado. Vamos para abajo. Joder. Bajar aquí a ver lo que hay, pero no vea cómo está todo. Muchos muebles. Este, como podéis ver, hay una nevera. Esto tiene pinta de que fue un bar. Están los fogones. ¿Veis? Otra vez el dibujito este. Marcando algo, no sé qué sentido tiene. Aquí están los fogones de una cocina. Bueno, en este tenemos un montón de fotografías. Joder, aquí parece que hay algo más interesante. Aquí hay una máquina de refresco, parece. Y esto tiene pinta que máquina se revela o algo. No sé lo que puede ser esto. Aquí hay mucha fotografía. Mandos a distancia. Bastantes mandos a distancia. Muchas fotografías. Esto es una máquina de bebida, parece ser. A ver, nos tenemos por aquí. Y vamos a esa parte, a ver qué es esto. Si os digo la verdad, no tengo ni idea qué puede ser esta máquina. Debe de ser algo de fotografía porque hay mogollón.
montones de mando a distancia, montones de fotografías. Pero ni idea de lo que puede ser esto, la verdad. Aquí un teclado de ordenador. Modem. Esto que no sé lo que es tampoco. Esto parece un reproductor de diapositivas. Yo diría que es un reproductor de diapositivas. Pero ni idea, ¿no? Bueno. Esto parece que es un archivador de diapositivas. Por eso os digo que igual es un reproductor. Pero estas máquinas no tengo ni idea. Entrarían y lo cerraría porque hay un montón de papeles revueltos. Me he fijado. Este es el único que parece ser que está abierto. Bueno, que está abierto. Cerrado, pero en buen está estado. Cerrado, pero vamos. Pero en buen estado. ¿Dónde estamos? Y este hombre, pues lo vende por jubilación. Vamos a ver qué hay por aquí. Si podemos subir a la planta arriba. Esto sería el final de aquí, de esta parte de la plaza, ¿vale? Vamos a grabar un poquillo de cómo está todo esto. Y vamos a intentar buscar el acceso a la parte de arriba. Esto es plaza. A ver, ¿cómo se llama esto? Pues esto es lo que sería en su día la Plaza Blanca. ¿Vale? Por arriba veis, está todo lleno de locales. Y esa es la zona que hemos venido grabando hasta ahora. Vamos a grabar estos dos que hay aquí y vamos para la parte de atrás, a ver qué nos podemos encontrar por atrás. Porque hay otra calle detrás. Bueno, aquí muebles por un tubo. Un poco más. Sombrilla, parasol. No. Aquí hay muebles. Joder, tío, es que aquí parece que todo es de foto. Todo lo que hay es de foto. Aquí todo el mundo se dedicaba a la fotografía. Yo no entiendo esto. Mira, focos. Esto tiene que ser una tienda de fotografía. De fotografía, porque las cajas. Joder, Canon, sí, una de las cajas. Joder. Hombre, no habrá. Mira, no habrá ninguna cámara dentro, ¿no? ¿Cuánto tardan en llevarse la Canon en frente de mierda? Joder, pues aquí tendría que haber cámara. ¿Tú? Aquí hay. Están todas las cajas, ¿eh? Aquí tengo una cámara. Mira, aquí hay compas. Más de coda, más de revelado. Otro local de revelado. Un expositor. Y esto es una. Esto entiendo de que es una. Esto sí debe de ser una máquina de revelado. Y hacer una foto. Qué guapa, ¿no? Bueno, y la forma de pasar por aquí, pues por los techos. De un edificio a otro. También. Esto es todo lo mismo. Si acaso aquella parte de allí, le echamos un vistazo y nos vamos, ¿no? Estos son más bares de copas. Estos tienen que ser bares de copas todo. Por el color que están pintados. Debería. Y una subida. ¿Eh?
A la planta arriba también. Y baños ahí. Y el baño. Esto es más de lo mismo. ¿Eh? Mira, tú una foto ahí. Ahí. Sí, me sentaremos. Todo grafiteado. Y esto pues tenía pinta de discoteca. Por ahí sigue, hay una pintura por ahí.